gracias, Padre amado de Jesús, por seguir predicando tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. 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 Con hombres pecados, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el pecado de la homosexualidad. Es un pecado, amigo mío, y nosotros como predicadores del Evangelio vamos en contra de todas las legislaciones. Oiga, las legislaciones que no son bíblicas. Defendemos la palabra. Defendemos la palabra. Defendemos la palabra, joven. Usted necesita ser libre. Usted necesita conocer a Jesucristo. Dejarle entrar en su vida y cambiar. Y es todo.
Gloria al Señor. Amigo, amiga, estamos viviendo tiempos difíciles. Amigo, escuche bien, esto es lo que quieren los senadores, los legisladores, aquellos que se queman las pestañas, pero no para combatir la delincuencia ni el tráfico, sino, amigo mío, para legalizar lo inmoral, para legalizar, y aleluya, la marihuana, el aborto. Amigo mío, si todas estas personas que están oponiéndose hubieran sido abortados, aleluya, no estarían aquí, pero están aquí porque su papá y su mamá decidieron un día tenerlo. La Biblia dice que Dios hizo al hombre de la mujer. Alabado sea el nombre del Señor. No dice que hizo a los homosexuales, amigo mío. Dios hizo al hombre bien hombre y a la mujer bien mujer. Escúcheme, amigo mío. Esto es el tiempo. Si usted que está ahí entre Wisiwasi, si usted piensa que esto es solamente un show, si usted piensa que solamente esto es algo teatral, se equivoca, mi amigo. Vea usted, aleluya, no hace mucho tiempo se le da prioridad, se le ponen carros policiales a los homosexuales para protegerlos. En Villa del Mar a este hombre lo llevan preso por predicar el Evangelio de Jesucristo, lo único bueno, lo único legal que está quedando en esta sociedad. Se llama Jesús, se llama Jesús, 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 Jesús cambia, Jesús liberta, Jesús transforma la vida. Ese es el Cristo que predicamos, un Cristo de poder. De poder, de poder, que cambia al drogadicto, al traficante, al ladrón, a la prostituta. Y por supuesto que cambia a la lesbiana, y cambia a lo sexual, y a la lesbiana la hace bien mujer, y al, aleluya, lo homosexual lo hace bien machote. Estos son los tiempos que estamos viviendo, como dijo Noé. Y los tiempos de Noé serán hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres que se casarán, se separarán y volverán a casarse. Y las autoridades, amigo mío, dándose la gran vida, mes a mes, cobrando 10, 12 millones de pesos y no están ni ahí con el bien común de la sociedad. Mientras en las calles el ladrón sigue robando, ya en la, aleluya, la justicia, la fiscalía, la puerta, la famosa puerta giratoria, donde todos están en libertad porque no cumplen los antecedentes para condenarlo. Esas son las autoridades, mi amigo. Esas son las autoridades que ustedes votaron. Ustedes eligieron a la Bachelet. No, si le vamos a regalarle bono, los tira todos perdidos en el bolsillo, mi amigo. La Michelle va a ser, mi amigo mío, escúcheme bien. No esté ni ahí con el bien común de este país. Cada día que pasa, lo está vendiendo más a las mismas tinieblas. Vuélvame, mujer, hermano, usted es bien macho. Escúcheme bien, amigo mío. Esto es el principio de dolores, pero aún no vendrá el fin. Amigo, es por eso que nos afanamos, nos esmeramos por estar en este lugar domingo tras domingo, los jueves, los sábados, para advertirle a usted de que Cristo viene. Porque la Biblia dice, cuando veáis estas señales, es porque el fin se acerca. Amigo, esto, amigo mío, es el comienzo. No vienen días bonitos para este país. Legalizar la marihuana. ¿Cuántos padres tristes porque sus hijos están atrapados en la droga? ¿Cuántos padres que se gastan todo el dinero, alabado sea el nombre del Señor, y dejan a su familia sin dinero por el vicio de la marihuana, por el vicio del alcohol, por el vicio de la droga, por el vicio de los caballos, por el vicio de cuánta basura hay
amigo mío, esa parte no la enseñan las autoridades porque no están ni ahí, mi amigo. Pero nosotros los locos, nosotros los que hemos creído, nosotros los que un día aceptamos a Cristo, aleluya, sí creímos a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, 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 libre. No libertinaje, como a estas personas que estaban aquí. Aleluya, que lo que demandan es que usted pueda abortar, usted puede fumar droga, usted puede fornicar, usted puede adulterar, usted puede hacer igual, cree en Dios. Ya hay una sola forma de agradar a Dios, amigo mío. Es cuando el hombre y la mujer se reconoce pecador y se aparta de su pecado y empieza a caminar por un sendero diferente cuyo guía es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es tiempo de arrepentirse, amigo, y levantar la voz como sociedad. ¿Para qué? Para que los hombres que legislan en ese lugar, aleluya, tengan un cargo de conciencia, que están sumiendo este país en la inmoralidad más grande que esta nación puede tener en su historia. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús todo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo.
Señor, este privilegio de poder estar, Señor, delante de tu presencia, de poder estar en este lugar, Señor, anunciando esta gran verdad, Señor, y poder testificar que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Bendice este trabajo, Dios mío. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendice a aquellos que han escuchado tu palabra, Dios mío, para que también ellos puedan, Señor, experimentar, Señor, ese nuevo nacimiento. Bendícenos, Padre, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Gloria a Dios.